Armar el nacimiento en época de Navidad es la tradición que se convirtió en un legado para la familia Guetta Guevara, quienes llevan alrededor de 5 décadas colocándolo para que los migueleños lo aprecien y en los últimos años principalmente para recordar a su mamá, su ser querido que ya partió. Lo comenzó haciendo mi abuela, ¿va? Y de ahí mi abuela murió, mi mamá siempre siguió con la tradición, ¿va? De ese nacimiento. Entonces ahora que ella falleció, ya nosotros decidimos no hacerlo, ¿va? Cuando ella murió, ¿va? Porque como ella murió el 31 de octubre, ¿va? Entonces de ahí lo reunimos y dijimos que entre todos lo íbamos a hacer, ¿va? Lo hicimos, ¿va? Pero ahora ya después, ya solo mi hermano Raúl lo sigue haciendo. 50 años de estarlo haciendo, ¿va? Como ella comenzó a hacerlo y nosotros seguimos la tradición de ella, ¿va? Porque ella me dijo, cuando yo muera, nunca vayas a dejar de hacer el nacimiento. El proceso para elaborar toda la exhibición del nacimiento es extensa, ya que cuenta con una amplia variedad de figuritas como representaciones de momentos, trabajos y personajes salvadoreños, así como los elementos clásicos de María y José, además de los agregados navideños. Comenzamos desde el 2 de octubre, comienza mi hermano a hacer la tarima, de ahí a poner el plástico que le pone arriba, ahí se pinta, ¿verdad? Y de ahí se lavan los juguetes y ya mi hermano los viene a colocar, ¿va? ¿Cómo cuántas piezas son? Mira, aproximadamente son como 2000 piezas, 2000 muñequitos que hay. Me comentaba de que en comparación a como le gustaba hacer a su mamá, que era de un solo viaje hacerlo. Ah, sí, a mi mamá le gustaba que estuviera antes del carnaval, ¿verdad? Para que la gente viniera a tomar fotos. Don Mauricio, uno de los integrantes de esta familia, recuerda cómo su mamá disfrutaba mucho de esta época y de esta tradición, la cual mantienen en honor a su memoria. El nacimiento está ubicado en la pupusería Los Laureles, sobre la ruta militar. Yo me alegro, me dijo, cuando la gente viene, me dijo, a tomarse fotos, me dijo, vea. Es lo que me halaga a mí, me decía. Sí, como todo esto mi mamá lo dejó y nosotros ayudábamos a guardar, va. Entonces, ¿con el tiempo no han ido agregando figuritas ustedes? No, están las mismas que ella dejó. Y lo importante es seguirlo haciendo y no perder la tradición, va. Porque ya mucha gente cambian de religión, ya les dicen que es malo hacer un nacimiento, va. Y como usted sabe que esta es una tradición, va. Mucha gente dice que adoramos imágenes y todo eso, va. Pero nosotros no, nosotros lo hacemos para la satisfacción de la gente y que no se pierda la tradición de hacer un nacimiento en la casa. Este nacimiento es uno de los más grandes en la ciudad de San Miguel y durante la época de Navidad y fin de año se convierte en un punto muy visitado por turistas locales y extranjeros, quienes se llevan su fotografía del recuerdo. Con imágenes de Carlos Cruz, informó para Noticias TRB, Helen Cruz.